Hola amigos y amigas de Aventura a tu Alcance. Después de la salida invernal del otro día, algunos de vosotros me preguntasteis que qué es lo que llevaba en el kit de cocina. Pues bien, hoy lo vamos a ver en profundidad. Como suelo decir, este kit es el que mejor se adapta a mis necesidades y está pensado para salidas con poco peso. Aunque también os mostraré a lo largo del vídeo con qué suelo complementar este kit cuando hago salidas con amigos o familias donde el peso ya no importa tanto y donde compartimos el material. Y dicho esto, si queréis ver lo que llevo en mi kit de cocina individual para mis salidas, acompañadme a lo largo del vídeo y bienvenidos una vez más a Aventura a tu Alcance. Bueno amigos, como ya sabéis, siempre me acompañan mi kit de hidratación y cocina minimalista Bushcraft, y en esta ocasión no puede ser menos. Recuerda que ya lo vimos en profundidad en un vídeo del canal. En él veíamos todo lo necesario para travesías cortas o donde prima el peso. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si no lo has visto. Pero a grosso modo, llevo la cantimplora transparente para ver el contenido que queda en el interior, y una marmita que puede servir para calentar agua o comida, o utilizar de recipiente, entre otras cosas, junto con más cosas que llevo en el interior de los bolsillos de la funda. Y ahora sí, acompañando al kit de hidratación, vemos que todo el resto de los objetos para cocinar los llevo en esta funda de redecilla que cogí de un juego de cacerolas. Una vez extraído, vemos que todos los cacharros están metidos en este contenedor. Y aquí tengo uno de mis objetos preferidos del equipo, que es este cubo plegable. Y bueno, no pesa nada, es muy compresible, prácticamente no ocupa nada, no ocupa lugar. Y sobre todo las funciones a las que se le puede someter, desde, por ejemplo, contenedor de agua. Suelo utilizarlo también mucho para el tema de cuando me llevo a mi perro, al Neo, pues le suele servir muy bien, pues para mantener, tengo dos, y uno suelo meterle la comida y el otro le suelo meter el agua. Me sirve también para contener el kit de cocina o incluso la comida. A veces, pues mira, el menú diario, pues lo suelen meter aquí y la verdad que va muy, muy bien. Lo siguiente y parte importante de este kit es lo que nos va a servir para cocinar al fuego, freír, hervir, ya que tiene una capacidad de 750 mililitros. No sé si se aprecia bien, pero tiene unas marcas de asa para el agarre, que quité para que fuera más fácil de transportar. Y ahora utilizo este agarre de aluminio, ultra ligero y mucho más fácil de guardar. Además, puede servir para agarrar otros objetos, como cacerolas, ollas, etc. Vemos lo fácil y práctico que es. Aquí vemos la bombona del hornillo. Los cubiertos y un vaso donde encaja la bombona. Los cubiertos, tanto la cuchara como el tenedor, son de material muy liviano y además ocupan muy poco espacio al ser plegables. Ideal para guardarlos en cualquier rincón. Este vaso, aparte de un regalo que me hicieron, lo llevo porque es muy ligero y al ser compresible es muy manejable. Y esta medida es ideal para guardar el cartucho de gas, ahorrando así espacio. Es de la marca Folder Cup. A ver si se enfoca bien. Eso es. Vemos cómo se recoge
y tiene una capacidad marcada de 500 mililitros. Si hiervo agua en la marmita, no suelo mezclar cosas como café o líquidos que ensucian, y así puedo aprovecharlas tantas veces como sea, sin que quede pringosa. La mezcla la hago en este vaso. El cartucho o bombona de gas que muestro es el que en ocasiones me habéis preguntado por él, por el anclaje y el contenido. Pues bien, usa una mezcla de propano, butano e isobutano, y el anclaje de la válvula es del tipo rosca. Y el hornillo metido en esta funda es un Primus ultraligero y muy compacto. Además, tiene bastante potencia y llevo años utilizándolo sin ningún problema. Cada uno tiene sus tipos de hornillos preferidos. Sabemos que existen de gel, de combustible sólido, de leña, de gas, como es este. Yo me he decantado por el de normalmente, no, me he decantado por el de gas, ya que es un hornillo que no suele fallar nunca. Yo en mis salidas, en las quedadas que vamos haciendo, que compartimos, te das cuenta de que realmente, bueno, hay gente que suele usar mucho el de alcohol, lleva sus botecitos con alcohol. Pero el problema de alcohol es que cuando la temperatura baja cuesta bastante encenderlo, y luego sí que me he dado cuenta que no da suficiente calor, o que hay que los tiempos de espera son mayores que con este. Este además tú puedes modificar la potencia de la llama. El problema que tiene este hornillo, pues que se agota, se acaba. El único que hay que no tiene ese problema es el de leña, los hornillos. Pero ¿qué pasa? Que luego pues ocupan bastante. También llevo en esta funda un mechero. Con mis manías, que ya he comentado en algún otro vídeo, que me gusta llevarlos de color naranja y con una goma de caucho enrollada en él, ya que este hornillo no tiene encendido piezo eléctrico y tampoco está mal llevar un mechero siempre a mano. Otra cosa que suelo llevar es este spray de defensa para psicópatas. Bromas aparte, es un gel de limpieza y desinfección de manos. Muy práctico cuando no disponemos de cursos de agua cerca y, por ejemplo, hemos defecado antes de comer, con la necesidad de desinfectar las manos. Algo muy cómodo también para limpiar los cacharros de cocina es un pequeño estropajo y un botecito pequeño con jabón de platos. Todo ello metido en una bolsa zip para que quede bien cerrada y evitar que se ensucie el resto del equipo por accidente. Estos botecitos son los contenedores de especias, como suelo llamarlo. Hay 4 y cada uno con la inicial de lo que lleva: sal, azúcar, pimienta y orégano. Los botes son de vitaminas que, por su forma y tamaño, para mí son ideales. Para salidas con más gente llevo botes más grandes. Estos son individuales. En esta bolsa zip llevo el pack de infusiones, 2 sobres de café, 2 sobres de té, 1 sobre de Tang. Esto en España se consigue en los supermercados y es una marca comercial de la limonada en polvo. Llevo utilizándolo desde hace años en mis salidas. Un aporte extra de vitamina C y para dar buen gusto, sobre todo al agua, si usamos pastillas potabilizadoras, que ya sabéis el mal gusto que deja. Y esto es un palillo dental para
Bueno, ya lo podéis imaginar. Y por último, la bandana, muy útil también, desde servilleta hasta secar los cacharros o como mantel para evitar que se ensucie la comida. Pues esto ha sido el kit individual de comida. Pero no vayáis todavía, porque vamos a ver los complementos que suelo llevar, como decía, cuando voy con más gente o dependiendo del tipo de salida que vaya a hacer. Suelo llevar un bote con miel para salidas, como las que vimos en el desayuno Bushcraft, donde hacía naranjas con miel. También llevo este cacharro naranja. ¿Sabéis para qué sirve? Efectivamente, para guardar y proteger un par de huevos y evitar que se rompan accidentalmente. Algo curioso pero práctico, si os queréis cocinar unos huevos. Ya me estoy imaginando las bromitas al respecto en los comentarios. Y a continuación, para salidas con más gente y sin tener demasiado en cuenta el espacio en el equipo, llevo esta tetera que pesa muy poco, aunque ocupa más volumen. En ella puedes calentar hasta un litro de agua y con este asa para cogerla o incluso colgarla en una hoguera. También este conjunto de cacerolas, que al igual que la tetera ocupan bastante espacio, pero lógicamente tienen más capacidad. Y viene con dos platos de aluminio. Esto ya lo habéis visto en otros vídeos. Una pequeña esterilla ultra ligera con los usos que podéis imaginar. Desde mantel, asiento, como tablilla de cocina o incluso de paravientos para el hornillo. Aquí tenemos también un conocido nuestro, la parrilla, que incluso hice un vídeo de los tres mejores usos para la parrilla, desde mesa hasta un esqueleto para nuestras mochilas. Si no lo viste, dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y por último, un contenedor de agua y un filtro del tipo lápiz que complementan la parte de la hidratación. Cuando hago salida de varios días, me suelo llevar esta bolsa de hidratación. Es una bolsa de hidratación bastante grande, que nos va a hacer que no dependamos tanto de ir a rellenar la cantimplora al río y bueno, pues con la independencia que te va a dar para hacer otras cosas. Aquí caben hasta 8 litros y bueno, tiene incluso para colgar aquí un pequeño gancho, que suelo colgarlo de las ramas de los árboles a cierta distancia, y me lo habéis ido viendo durante la salida, las grandes aventuras que me suelo tirar varios días fuera, y al cual en el tubo de hidratación le suelo conectar al final la boquilla un filtro, es un filtro de la marca Frontier Pro, modelo Aquamira. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Como decía al principio, este es el kit de cocina que más se adapta a mis necesidades. Dependiendo del tipo de salida, suelo añadir o modificar alguna cosa. Podéis dejarme en los comentarios alguna cosa de este kit que os haya gustado especialmente. Y lo más importante, si vosotros lleváis alguna cosa diferente a las que hemos visto y que queréis compartir con todos nosotros, y así aprendemos todos juntos. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como lo he hecho yo. Podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y así podréis ver en primicia los próximos vídeos que vaya subiendo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like y compartir en las redes sociales. Esa es la mejor forma de apoyar este canal. Y recuerda, disfruta de la naturaleza porque la aventura está a tu alcance.